a todos los amo, bendito sea el Señor. Y ¿sabe una cosa? Hay anécdotas porque yo, ella me invitó a un día aquí y yo no quería venir. Pero entonces el Señor tiene planes y yo vine. Y cuando vine, no sabe qué alegría. Ven acá, ven acá. No sabe qué alegría me dio de ver a esta señorina, porque ella y yo trabajábamos en una compañía como en el 2000, ¿verdad, Cruz? En el 99, por ahí. 98. Y después ella salió y yo quedé y nos vimos después, pero por un largo tiempo no nos veíamos. Pero ¿sabe qué? Lo más importante fue que la vi sirviéndole al Señor. Y yo, mire, no sabe qué alegría me dio cuando yo la vi aquí en el reino de Cristo. Eso fue lo más importante para mí. Y yo dije, gracias, Señor, porque yo no quería venir, pero el propósito que tú tenías era para que yo supiera de ella. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y también, pues, mi querida hermana Ángela Candela, párate, mi querida hermanita. Esa es otra anécdota, mis hermanos, porque tengo un hijo que está en Santo Domingo en proyectos para venir. Y él siempre me hablaba de ella. Cuando él predicaba, él me decía, mami, esa es una sierva de Dios, es mi amiga. Y wow, el Señor la usa fuertemente. Y lo más lejos que yo me tenía era que aquí en los Estados Unidos yo me voy a encontrar con la misma Ángela Candela, que mi hijo hace como 8 o 9 años me hablaba de ella. ¿Por qué que somos un solo cuerpo? Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo. Aleluya. Y somos la familia de Cristo. Aleluya. Santo es el que vive. Bendito sea el Señor. Pues, ¿para quién el Señor es su dueño? ¿Para quién el Señor es su dueño? Ah, ¿solamente para esos dos o tres? No veo mano levantada, bendito sea el Señor. Pues le voy a decir algo, le voy a decir algo. Si usted quiere que su vida verdaderamente sea diferente, usted tiene que depositar en su corazón, en el primado de su corazón, a ese gran yo soy, aleluya, como su dueño, bendito sea el Señor. Hoy vamos a hablar de levantando al caído, aleluya. Y una de las principales, causas, el por qué usted y muchas veces yo también estamos un poco down, es porque no nos acordamos que tenemos que tener a ese dueño nuestro en el primado de nuestro corazón. Porque cuando lo tenemos en el primado de nuestro corazón, todo cambia, bendito sea el Señor. Nada, absolutamente nada, nada, nada nos amedrenta. Nada nos mueve del lugar. Y esa es la alabanza que voy a entonar, porque mi querida hermana, pues, me la pidió, bendito sea el Señor. Así es que vamos a ver cómo funciona. Bendito sea Dios, amén. Alabado sea el Señor. Hay motivo para adorar al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Si quieren mi CD, yo he traído, pues tengo la grabación. Y si la quieren adquirir, pues se acercan a mí. Así es que Dios es bueno. Dios es bueno. Y yo digo, pero mira, me llamaste a esta edad y me diste mi primer bebé, como Sara y Abraham. Una vez cuando yo estuve en una actividad, el reverendo Rubén Díaz estaba ahí y dijo, ¿cómo que te llamó esta edad? Pero en realidad, mis hermanos, siga confiando en el Señor, porque Él tiene grandes cosas para usted. La 9. Y lo que Él ha prometido para usted, Él lo va a cumplir. De la única manera que no se va a cumplir es si usted tiene obstáculo en su vida. Porque si hay alguien que le está obstaculizando, el Señor lo quita de... ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Pero ¡ay, santo! ¡Alabado sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el que vive! Pero si es usted, Dios no va a hacer nada. ¡Bendito Dios! Así es que créale la promesa del Señor. Aleluya.
Gracias, Señor. Bendito sea. Aleluya. De ti, Señor, toque de ti, es lo que anhela mi alma. Como que no me encuentro. Vamos a ver qué pasa. No, no me encuentro. Como que está, no sé. Es en vivo, es en vivo. Todo se va. Claro, a capela, me fascina. Nada nos puede parar la adoración. Nada, absolutamente nada. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo el que vive para siempre, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Toque de ti, Señor. Toque de ti. Alma, un toque de tu presencia es lo que quiere sentir mi ser, llenarme de tu poder, vacía mi corazón, acariciarme con tu amor, poder besarte y a ti entregarme y ser solo lo que tú quieras, mi Dios. Él es mi dueño y para mí él es todo. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él es mi dueño y para mí él es todo. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él es mi dueño. Está muy alto, está fuera de tono. Aleluya. Bueno, pues vamos a cantar la capela. Bendito Dios, como dio mi hermana Carmen. Aleluya. Y usted deleítese con las letras de la canción. Un toque de ti, Señor. Un toque de ti. Mil veces mejor. Es lo que anhela mi alma hoy, un toque de tu presencia, es lo que quiere sentir mi ser, llenarme de tu poder, ansía mi corazón, acariciarme con tu amor, poder besarte y a ti entregarme y ser solo lo que tú quieras, mi Dios. Y Él es mi dueño y para mí Él es todo. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él es mi dueño, para mí Él es todo. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él es mi dueño y para mí Él es todo. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él es mi dueño, para mí Él es todo. Yo soy de mi amado y mi amado es mío.
saciarme con tu amor, poder besarte y a ti entregarme, y ser solo lo que tú quieras, mi Dios. Y Él es mi dueño y para mí Él es todo. Yo soy de mi amado y mi amado.